Con el lema Día de Ponerse el Día, el Ministerio de Salud realizó la primera jornada de vacunación del 2020, habilitando 4.000 puestos para que niños y jóvenes y adultos obtengan protección de 26 enfermedades de manera gratuita. El desarrollo de esta actividad se realizó con el apoyo de las Secretarías de Salud Municipales, cumpliendo con el llamado a la misiva enviada por la Autoridad Nacional, en la que afirmó que aunque el país avanzó en una cobertura del 95%, persisten retos importantes para aumentar coberturas en los esfuerzos. El desarrollo de la jornada se abrió ayer domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y Valledupar se unió a este reto con 10 puntos fijos y 13 móviles de vacunación. En el afán de cumplir el primer reto de este periodo, inmunizar unos 700 o 1,000 niños que no tengan completo el esquema de vacunación nacional, entre otras. CNC Noticias Bellupar conoció que la Secretaría de Salud Municipal realizó constantes monitoreos a los puestos de vacunación, garantizando el buen funcionamiento y prestación del servicio. Aunque Valledupar se unió a la Jornada de Vacunación Nacional, desde el pasado 20 de enero viene adelantando la Feria de Vacunación, en el que también se realizaron muestras de citologías y barniz de flúor. Las jornadas fueron en el Parque La Nevada, 9 de marzo, Los Algarrobillo, 25 de diciembre y La Victoria.